No mames. Puta madre. Puta madre. Ok, entonces, a partir de hoy acabé de inaugurar algo que se va a llamar el Puncho Podcast y va a tratar de ser recurrente. Y va a ser en vivo. Obviamente no es un podcast como debería de ser, es prácticamente un streaming, ¿no? Pero pues acabó de surgir aquí la idea de mi idiotez por cómo es, cómo hablo cada que no tengo las palabras correctas, ¿no? Y bueno, entonces la idea del Puncho Podcast es para hacer un pequeño concurso. Un pequeño concurso en donde voy a tratar de evitar decir groserías durante todo lo que dure la hora del streaming. Voy a tratar de animar también. No sé qué tal salga. La verdad es que pues pienso iniciar ese proyecto ahorita, sí. Así como... ¡qué chingón! Así voy a tratar de animar este proyecto, ¿no? Voy a tratar de animar este proyecto, entonces... Pues esa es la idea, las bases para este Puncho Podcast y mi pequeño concurso de evitar decir maldiciones cada que pueda. Cada que se pueda. ¡Vientos! ¡Vientos! ¡No mames! ¡Ah! Vientos. Shit. No mames. Oh, chingada madre. Bueno, ok. Entonces, esta es la idea. Cada que diga alguna grosería, ¿no? Este video no cuenta. Cada que diga alguna grosería, pues la van a apuntar ustedes para obligarlos a ver el podcast. No es podcast, es streaming. Para obligarlos a ver el streaming, cada Puncho Podcast quizás salga... No va a salir en video. Digo, no va a salir en audio, tarado. Pero entonces la idea es que cada Puncho Podcast van a anotar las groserías. No mames. Pues cada Puncho Podcast ustedes van a anotar las groserías. Cada grosería va a ser equivalente a un dulce. Mi tontería de los dulces, ¿no? Entonces yo me voy a ver encargado de entregarles un dulce por cada grosería. Y obviamente va a ganar el primer comentario con la cantidad de dulces. ¡Ah, rayos! La cantidad de dulces que ustedes anoten. Obviamente yo voy a contar mis propias groserías. Entonces el primer comentario con el número de dulces que está anotado que sea con acorde a la cantidad que yo tenga, va a ganar. Y yo me voy a ver encargado. Voy a tener que... ¡Oh! ¿Por qué no le...? ¡Oh! ¡Chingada madre! La cantidad de dulces las voy a yo mandar. Ya sea en... una bolsa de dulces cuesta 30 pesos. Les mando los 30 pesos. Una bolsa de... Obviamente yo voy a elegir la bolsa de dulces, ¿no? Y si viven aquí en mi querida bonita... mi querido y bonito y bello estado de Oaxaca, pues yo personalmente me voy a reunir con ustedes para darles los dulces. Así va a estar la cuestión. Así de interesante va a estar esta cuestión con respecto a los dulces. Y ya prácticamente es eso. De hecho di algunas cuestiones, dije algunas cuestiones dentro del primer Puncho Podcast, que sería prácticamente la idea de
por cada qué chingón soy y que sí lo valga, o que sí valga eso. Y se le van a restar 5 dulces. Por cada 5 segundos que queden dentro del podcast, va 5 minutos, perdón, 5 minutos dentro del podcast que queden, que sean, que ya casi se vaya a terminar, va las groserías que yo diga antes de que termine el podcast, el streaming, las groserías van a durar el, van a doblar, van a valer el doble. No puede ser. No puede ser. Entonces, por cada grosería dicha durante los últimos 5 minutos del streaming, va a valer el doble. Y el qué chingón, pues va a valer nada más 2, menos 5 dulces. Ok. Aunque todavía voy a terminar de hacer de armar ese desmadrito. Todavía voy a terminar de armar ese desmadrito. No mames, ¿por qué estorbas, idiota? Mira, ¿lo ves? Me estorbas y mucho, amiguito. Mucho, mucho, mucho. Mucho. You're a better shot with that thing than I am. Give me a hand, please. Entonces sí, dentro de mis ideas estúpidas. De hecho, voy a modificar el Puncha Podcast. No, no va a ser, no se va a quedar de esa manera. Creo que voy a dependiendo de la respuesta que obtengan ustedes, el podcast va a valer madre. Ay, Dios mío. Uy, qué chingón. Entonces, dependiendo de la respuesta, como comienzos, como inicios, va a ser así. La primera respuesta, el primer comentario, con el número de dulces. Va a estar ahí. Va a estar ahí y va a ganar sus dulces. ¡No puede ser! Y así está la cuestión. Muchas gracias. Eso es todo.